Nacional, Lonch, nacido en Tapachula, Chiapas, México, y es un gran triunfador en la madre patria, en nuestra España. Hoy, en canal de comentarios, como les ofrezco a ustedes, que nos enorgullecemos mucho en contar con la grata presencia del gran cantante y compositor tapachuteco Lonch, al que agradecemos haya aceptado nuestra invitación y a quien le damos la más cordial de las bienvenidas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy contento de estar aquí nuevamente en mi tierra. Muchas gracias por invitarme aquí al programa a compartir con la audiencia a través de mis canciones, pues un poquito de mis sentimientos y por supuesto de mis raíces. Tapachula, ¿qué ha sido de ti? ¿Cuánta lluvia me ha llorado desde el día que me fui? Los amigos continuaron sus vidas, algún tiempo descalzos jugamos por aquí. Recuerdo el día de muertos corriendo en los panteones, con tamales y flores rompiendo cascarones. Historias de leyendas con la tía María, Don Chingo el de la tienda de la esquina. Y aquí estoy. En este ventanal de comentarios. Lonch, esto es como un tributo a la tierra que te vio nacer. Sí, bueno, Tapachula es una canción que le debía a mi tierra de alguna manera, ¿no? Y eran unas canciones que tenía pendientes de escribir, pero todo se tenía que dar de una manera natural. Recuerdo que una mañana allá en Madrid pues me levanté, me preparé un cafecito y pues me hizo viajar a la tierra, ¿no? A la tierra, a la perla de Soconusco. Y bueno, en esta ocasión pues la canción está enfocada hacia adentro, ¿no? El corazón hacia adentro. No quería expresar de alguna manera, sabemos de que Tapachula es hermoso, tiene sitios muy bonitos, unos paisajes increíbles, pero en este caso yo quería tocar el corazón de cualquier ciudadano hacia adentro, ¿no? Claro que lo has logrado. Que era lo que pretendía, recordar lo que es la infancia, los abuelos, las tradiciones, esos momentos emotivos que todos vivimos de alguna manera, ¿no? Y ha sido micrófonos de Lonch, este gran compositor, gran cantante, gran trovador, pero sobre todo gran ser humano que nació en Tapachula, que enorgullece a nuestra familia y a todos los tapachultecos. Lonch, actualmente, ¿cuál es tu marca disquera y a qué se debe tu presencia en Tapachula? Después Tuxtla Gutiérrez, visitarás otras ciudades del país hasta llegar a la Ciudad de México. Sí, bueno, estamos bajo el sello de Mia Music Record, en nuestra casa disquera para este proyecto que se titula La Malora, en el cual pues este disco tiene 11 canciones. De hecho, la portada del disco, es una pintura de un artista nativo de ahí, de los Altos de Chiapas.
que actualmente vive en Francia y ha expuesto en varias partes de México y de Europa. Actualmente acaba de exponer incluso la pintura de la portada del disco en Francia. Entonces ahí por las redes sociales pueden ver las exposiciones. Y esta visita es muy especial porque estamos ahora sí que turisteando, haciendo un tour con La Malora, con esta canción que se llama La Malora. Incluimos pues otras canciones dentro del disco. Estaremos pues en Tapachula, en Tuxtla, como decimos, también en San Cristóbal, estaremos en el Estado de México, en Cuernavaca, en Ciudad de México, y hay otros lugares que todavía estamos por publicar. Y la idea de esto es hacer un recorrido a través de medios de comunicación para personalmente también dar a conocer mi música y sobre todo este proyecto que se llama La Malora, y que la gente, por supuesto, conozca un poco más Chiapas a través de mis canciones. Y comente La Poderosa, transmitiendo este sábado con la extraordinaria presencia de Lounge, un artista nacido en Tapachula y que ha recorrido ya muchos lugares llevando el sentimiento, llevando precisamente el saludo de esta tierra chiapaneca, de este Tapachula nuestro. Muy bien, Lounge, pues aparte de que nos da mucho gusto que estés nuevamente en tu tierra, más nos da gusto saber de tus triunfos que poco a poco se van cimentando. ¿Qué significa en tu carrera artística el nombre del productor Javier Lozada, con más de 40 años de profesión, quien ha trabajado con artistas de la talla de Ricky Martin, Miguel José, o también Mecano, Alejandro Sanz, Camilo Sesto, Ana Gabriel, Yuri, Magneto, Mocedades, José Luis Rodríguez del Puma, Ana Torroja, Rocío Dúrcal y no sé cuántos más, entre otros? ¿Cómo lograste llegar a este momento en que te escuchó y te puso todo el apoyo Javier Lozada? Sí, la verdad es que es una gran oportunidad, un gran apoyo, el hecho de que valoren también tu música de alguna manera, ¿no? Y estando tan lejos también de tu tierra, pues siento que también tiene mucho más valor en ese sentido. Vino de una manera muy, muy natural. Lo conocimos a través de la música y del movimiento musical. Nos tuvimos el encuentro con él, hablando con Celia precisamente sobre esta versión de Destino Equivocado, y nos propuso una producción más completa, más madura, puesto que en el disco de Piel de Luna venía Destino Equivocado a puro piano y voz, ¿no? Sí. Y entonces nos empezó a decir varias ideas que había pensado para esa producción de la canción, y nos pareció que era lo adecuado y lo más correcto. Y nos ha venido súper bien porque maduramos de alguna manera tanto Celia como yo, porque nunca habíamos tenido la oportunidad de trabajar con alguien así, sobre todo tan profesional y tan accesible. O sea, realmente nos ponía las cosas fáciles, aunque eran difíciles dentro de esta, pero de una manera muy, 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 muy acogedora, como decimos allá, ¿no? Muy cómoda, muy. Y la verdad es que eso nos abrió tantas puertas. Tanto por el tipo de producción, por la profesionalidad, por el nombre, también hay que decirlo, y por el talento que hemos puesto, lo que logró con nuestras voces exprimirnos, ¿no? La verdad es que eso nos abrió tantas puertas, tanto pues aquí en México como allá en España. Pero eso yo creo que es, primeramente, viendo tu talento, aprovechando precisamente la forma tan sencilla que eres tú, que todavía conservas esa noble idea de la provincia chiapaneca, de nuestra ciudad de Tapachula. No cuesta mucho poderse enchufar con grandes genios como este. Sí, sí, sí. Sí, la verdad es que yo creo que aquí lo más importante dentro de la música es que la música no tiene fronteras. O sea, la música es fusión de culturas,
y eso pues te hace también de alguna manera experimentar, meterte también en la piel de otras formas de pensar, de otras culturas, de otras tradiciones, y eso enriquece de alguna manera tu, tu conocimiento musical y tu conocimiento artístico, ¿no? O sea que tú no has sentido precisamente que te cierren puertas, no, al contrario, te han acogido bien. Sí, yo creo que la música es un, es como cualquier profesión artística, es un camino constante de lucha y seguir andando, ¿no? No hay un momento en el que tú llegues a una meta como tal, ¿no? Siempre creo que el alimento del artista es la constancia y ser feliz haciendo pues, lo que uno, uno quiere, y cuando te cierran... Pero también una de las canciones que considero que abrieron bien las puertas por allá fue esa de Piel de Luna. ¿Cómo va esta noche? Piel de Luna, sí, sí.